Bueno, buenas tardes, ya muchas gracias a todos por la paciencia. Me imagino que están ya un poco cansados, con los cerebros llenos de información. Hasta me da un poquito de vergüenza después de lo que Jorge y David cuentan, de que cada sapo que encuentran o cada planta que encuentran es una nueva especie, que esto, que esto, otro, ya me da un poco de vergüenza, porque es poco lo que yo puedo aportar a lo que ellos han dicho ya sobre la importancia de conservación del área. Pero bueno, siendo las aves los organismos más lindos que pueblan la Tierra, quizás vale la pena. Y bueno, quiero empezar, como han dicho ya mis compañeros, agradeciendo mucho a los amigos de acá de Zamora por invitarnos. Hay un tango, yo no me sé completo, ¿no? Pero hay una partecita de un tango que a mí me gusta mucho citar, que dice que uno siempre vuelve a los sitios donde se enamoró de la vida, o donde amó la vida, o como quieran decirlo. El Nangaritza es un sitio de esos. Yo llegué allá hace 12 años sin saber siquiera que existía el Nangaritza. Estaba yo en un paseo romántico con una novia y tal, y llegamos a casa Zamora, encontramos un afiche que decía vaya al Nangaritza, fuimos al Nangaritza, y como le sucedió a Felipe, al pasar por el cañón este del río, un poco más arriba de las Orquídeas, en dirección a Xaime, nos quedamos con la boca abierta, ¿no? Porque era algo que nunca habíamos visto. Después dicen posteriores visitas a la zona, que igual, cada visita fue muy especial, cada visita trajo un aprendizaje por la contemplación de la naturaleza, un aprendizaje por compartir con la gente shuar que vive en la zona, que es gente con una percepción del sitio extraordinaria que a mí me dejó. Cuando vine por un viaje por la revista Ecuador Terra Incógnita, tuve conversaciones con alguna gente shuar ahí en las comunidades, y de verdad me volví a Quito. Puede sonar un poco a retórico, ¿no? Pero yo volví a Quito muy conmovido por lo extraordinario que es esa zona. Fueron unas conversaciones de la noche, en la madrugada, etcétera, que de verdad se metieron bastante adentro de los huesos, ¿no? Entonces, cada vez que escucho la palabra Nangaritza, y esta vez que, no sé, no me acuerdo si fue el Trotsky o Paul quien me invitó primero, y cuando el prefecto Salvador me llamó a invitar a este evento, yo ya tenía decidido que iba a venir dejando de lado cualquier otra cosa que tuviera. Ahí está. Bueno, igual, también me avergüenzan mis mapas, ¿no? Porque ya los mapas de Felipe fueron particularmente ilustrativos para la zona, pero yo quiero que presten ustedes atención a dos, bueno, está chiquitico el mapa, ¿no? Pero a dos partes muy importantes en este mapa. Esto es el pedazo de Sudamérica donde está nuestro país, con una topografía impresionante, una topografía que, como dijo un amigo de allá del noroccidente de Pichincha, parece que no se termina nunca. Uno camina, termina, sube la punta de una loma, y sigue el país para allá, y camina más allá, llega a la punta de otra loma y sigue el país para allá, porque la topografía de los Andes, y en este caso de la cordillera del Cóndor, parece ser infinita. Entonces nuestro país está aquí, el área que ahora nos concierne es este chiquitito de aquí, pero también nos concierne un poco la cordillera oriental, las faldas de la cordillera oriental, más o menos esto de aquí. Disculparán el tembleque, pero la zurda no me sirve para decir cosas. Ay. Y esta es la zona específica del Nangaritza. Aquí está la cuenca, ya todos conocemos y hemos visto varios mapas. Supongo que muchos de ustedes han estado allí. Es una zona que, como dice David, es una definición bastante buena. Es un archipiélago en tierra, un archipiélago de montañas aisladas unas de otras, que eso ha llamado la atención de los científicos, de los investigadores, de los naturalistas desde hace muchos años. Pero que hasta hace muy poco no podían ingresar. Ustedes han visto en las presentaciones anteriores. ¿Qué es eso? Bueno, han visto yo un poco que las historias de las expediciones de esta zona son muy recientes. Hasta los años 70 u 80 eran contados con los dedos de una mano los expedicionarios que habían entrado a la zona, y hasta bien recién en los años 90 empezó esta situación a crecer un poco más. Ay, caramba, perdón. Aquí resumo yo las expediciones ornitológicas que se han hecho a la región del Nangaritza. Y como ustedes ven, es una cosa de hace poquito tiempo. Recién a finales de los años 80 hubo una primera expedición de algunos días con algunos investigadores, principalmente a hacer colectas científicas. Esta es una institución de los Estados Unidos, la Fundación Zoológica de no sé qué. Fueron los primeros en hacer una expedición, llegaron a Xaime, hicieron algunas colecciones de especímenes, estudiaron la biología reproductiva de las aves, y luego sucedieron algunas otras expediciones que fueron sumando información.
Entonces, en el año 90, este par de colegas ingresaron a la zona de China Pizza. Es increíble pensar que recién, o más bien, que hasta los años 90, que están hace poquito, el acceso a la zona era bastante complicado todavía para quienes venían de afuera con intenciones de hacer investigaciones y exploraciones científicas. Después, en los años 93-94, estas expediciones, ya se refirieron mis colegas hace un momento, fueron expediciones lideradas por Conservación Internacional, que es una ONG internacional, a varias localidades en la cordillera del Cóndor, tanto de Perú como de Ecuador, pero dos de ellas incluían al Nangaritza. Luego, en el año 97, un par de británicos observadores de aves viajaron no sé cuántas horas para establecerse. Casi todo el mes de diciembre estuvieron en la zona del Nangaritza, visitaron algunas localidades e hicieron quizás un primer inventario más sustancial de las aves de ahí, de la zona. Entre el año 2000 y el año 2004, la Fundación Aves y Conservación estuvo haciendo como 10 o 12 expediciones a toda la cordillera del Cóndor durante, bueno, deberían ser 4, ¿no? Pero estuvieron 3 años investigando, 4 años, perdón, las aves investigando allí, visitaron algunas localidades también en la zona del Nangaritza. Luego, en el año 2007, entramos algunos biólogos venidos de distintas instituciones de Quito, de Loja, a hacer expediciones a dos Muranunca, a dos de estas montañas, y una de ellas es la que David nos mostró en una de las imágenes, de esta bastante grande e inclinada que está por sobre San Miguel de las Orquídeas. Y luego, en el año 2012, este otro par de colegas acompañaron a la primera expedición al Cerro Plateado, sobre la cual ya los compañeros explicaron toda la cantidad de especies nuevas que descubrieron. Cuando nosotros ingresamos en esta expedición del 2007, había ya un poco de información. Después se me fue la lucecita. Con Nils y con otros colegas nos pusimos a juntar toda la información que se había generado sobre las aves de Nangaritza y publicamos un artículo que presenta justo esto, un compendio de todas las aves que hay en la zona y a partir del cual he hecho yo esta presentación. Estas son las localidades de las cuales proviene información en la cuenca del río Nangaritza. Como ven, son poquitas para todo lo que uno podría andar por ahí observando aves. Todavía son muy pocos los sitios donde se han hecho estudios. Sin embargo, la cantidad de información es importante y da cuenta, como sucede con los otros grupos biológicos, que hay una diversidad enorme. Entonces, aquí pueden ver ustedes, ¿no? Desde los primeros inventarios que se hicieron a inicios de los 90 hasta lo que nosotros juntamos y pusimos en una publicación en el año 2014, creo, la cantidad de información creció sustancialmente y ahora sabemos que hay una diversidad o una riqueza importante de especies en la zona. En total, para cuando hicimos ese trabajo, se habían registrado 535 especies en la cuenca del río Nangaritza. Como siempre nos sucede a los biólogos que nos ponemos a apuntar información, al siguiente día de lo que publicamos esta lista de especies, alguien encontró alguna cosa que no habíamos documentado nosotros, y al mes siguiente otra cosa, y al año siguiente otra cosa. Ya Rodrigo les mostró una foto de ese paujil grandote, ¿no? Que era una especie que no se había documentado todavía en la zona de Nangaritza. Y así fue creciendo. Ahora probablemente la lista estará por las 550 especies, pero no tengo el dato preciso. Pero de cualquier manera es una cantidad importante si uno le analiza en un contexto regional, y es lo que voy a hacer en las siguientes figuritas. De este pastel yo quiero que le presten atención a un poco a la división, ¿no? No vamos a ir caso por caso, pero para que nos demos cuenta que de estas 500 y pico de especies, un porcentaje bastante importante son aves amazónicas. Y esto es bien interesante porque el río Nangaritza, en realidad, aunque es parte de la cuenca amazónica, no está en la llanura amazónica, ¿no? Es como una lengüita de la Amazonía que se mete hacia la cordillera del Cóndor y hacia los Andes. Y sin embargo, las aves del llano, como ese paujil que nos mostraba Rodrigo, ingresan hasta esta zona. Probablemente están también en otros sitios, siguiendo hacia el norte, el río Zamora, sitios quizás menos conocidos, sitios donde ya no queda hábitat. Entonces, en ese sentido, también el río Nangaritza se convierte en un refugio para estas especies amazónicas que en el pie de monte, como nos mostraba, no recuerdo quién era que nos mostraba, vos mismo, creo. En el pie de monte, donde hay un grado de deforestación muy alto, estas especies han quedado acá en la zona del Nangaritza, donde todavía existe una cobertura de bosque importante. Luego hay otra parte de la avifauna del Nangaritza que está compuesta de especies piemontanas, es decir, son especies que también están en la cuenca amazónica, pero ya no en la llanura, sino más bien en la parte de entre 600 y 1200 metros, donde el bosque empieza a tener otra estructura, donde el hábitat empieza a ser un poco distinto. Y también hay una fracción importante, o relativamente importante, de especies andinas.
más o menos como sucede con algunos ejemplos de flora que nos mostró Davis. Son especies que están en la cordillera de los Andes propiamente, pero que por las condiciones de hábitat adecuadas que encuentran en la parte alta de los Muranuca, están también allí. Y un porcentaje chiquitito, que así en cifra absoluta parece insignificante, pero que en realidad es lo más importante en cuanto a aves en la zona, representan estas que están aquí en color celeste. Son especies endémicas, especies que tienen una distribución muy pequeña globalmente, que se encuentran en la región del Nangaritza y en la cordillera del Cóndor. Esta figurita de aquí muestra la riqueza de aves o la diversidad de aves por regiones geográficas en el país, para que se haga más o menos una idea, ¿no? Entonces, en la llanura amazónica hay más o menos 650 especies en total, en toda la cuenca amazónica, en toda la planicie amazónica del Ecuador. Y si queremos ubicar esta figura que les doy de 535 especies de aves dentro de este cuadro, más o menos nos damos una idea de la dimensión de la riqueza de aves que hay acá en la región. Esta figura, que es parecida a la otra, en cambio, compara la riqueza de especies en localidades, ya no en regiones, sino en localidades específicas, haciendo un transecto aquí en la parte sur del Ecuador. Entonces vemos nuevamente, aquí se me cayó un poquito, debería estar un poco más arriba, pero vemos nuevamente que la zona del Nangaritza, en la parte sur del país, es la región con mayor diversidad de especies en un mismo sitio. Esta figurita debería estar al revés, ¿no? Estos son los sitios al occidente, estos son los sitios hacia el Valle Andino y estos son los sitios hacia la Amazonía. Entonces es como esto, ¿no? Cerro Blanco está por aquí y Nangaritza está por acá abajo. Si nosotros hiciéramos una línea similar en el norte del país, el patrón va a ser parecido. Más especies en la cuenca amazónica, un poco menos de especies en el Pacífico. Luego, si comparamos con los sitios, algunos de los sitios más emblemáticos en cuanto a riqueza de especies a nivel... ¿Sí? ¿Siempre hubo menos especies para la costa o ahora desaparecieron? ¿Por qué? No, siempre, siempre. Estos son datos de sitios bastante bien conservados y por diversos factores de la evolución. Un poco Felipe mostró una figura, ¿no?, de la evolución geológica del continente nuestro. No me voy a meter en esos detalles ahorita, ¿no?, pero por factores que tienen que ver más con la historia evolutiva de las especies y con la historia geológica de la región, quedaron más especies en el lado amazónico que en el lado pacífico. Si comparamos el Nangaritza así con localidades que son emblemáticas en cuanto a diversidad, por ejemplo el famoso Yasuní, sobre el cual se habla muchísimo, sobre el cual se dice y se repite y se recontrarrepite que es la zona más biodiversa del planeta y probablemente sí sea una de las más biodiversas del planeta, vemos que el Nangaritza no está muy lejos en el número total de especies de aves. Luego, si tomamos otros factores como el endemismo, como la distribución global de las especies, David ya decía, ¿no?, muchas especies en la llanura amazónica se encuentran en toda la llanura amazónica, es decir, en la Amazonía colombiana, en la Amazonía brasileña, peruana, boliviana, etc. Mientras que en zonas como el Nangaritza, en zonas como el Sumaco, que también he puesto aquí el ejemplo, la diversidad de especies comprende muchísimas aves de distribuciones globales muy restringidas. De todos modos, el grueso de esas 500 y más especies que existen en el Nangaritza siguen siendo aves amazónicas. Algunos ejemplos sorprendentes que no se hubiese esperado encontrar ahí, al menos en el contexto ecuatoriano, incluyen a la pave de onda, al huatzín, incluyen también al paujil, que ya Rodrigo les mencionó hace un rato, incluyen al pájaro toro amazónico, que es un ave ecológicamente, voy a referirme un poquito a ella más adelante, ecológicamente muy importante para los ecosistemas, al igual que este. Bueno, y otros pajaritos que son más bien insectívoros del interior del bosque. Y aunque parecen, para mí me encantan, ¿no?, pero son chiquitos, parecen insignificantes, parece que no hicieran gran cosa. Determinar la presencia de especies como estas de los bosques del Nangaritza nos sugieren que el estado de conservación de la zona es bastante bueno, dado que este tipo de especies difícilmente sobreviven en fragmentos de bosque pequeños o en zonas de bosque muy degradadas. Las aves insectívoras, por su ecología, por el tipo de no todas las insectívoras, pero este tipo de aves insectívoras, por su ecología, por las cosas que ellas hacen, por sus historias de vida, necesitan de una cobertura de bosque maduro, de un bosque bueno, de un bosque donde haya muchos recursos para aprovechar. Hay un buen resto de especies andinas, y esto es muy interesante. Un ratito antes de que empiece yo mi charla, Felipe me había preguntado
Ya no me acuerdo que me habías preguntado, pero... Ah, sí, las aves que están arriba de los Muranuncas son distintas de las que están abajo en la parte del valle, ¿no? Bajo de Macaritza, ¿no? Y sí lo son, y eso es muy interesante porque seguro sucede lo mismo en flora, en el petofauno, en otras cosas, en otros grupos. Pero hay como un patrón interesantísimo de reemplazo de especies muy, muy cercanas entre sí a lo largo de un gradiente. Entonces, bueno, este búhito que está aquí es un ejemplo de eso, ¿no? Es un búho que al parecer prefiere justo estas cordilleras a las cuales se refería David, estas cordilleras que siguen al, como subandinas, ¿no? Que están junto a los Andes, pero que no son exactamente Andes. Y inmediatamente debajo, si uno sube desde ¿cómo se llama? Las Orquídeas hacia la montaña, llega una parte hasta los 1400 metros más o menos de que encuentra una de estas especies de búhos de este género Megascops. De 1400 hacia arriba encuentra otra, y si es que llega a los 1700 para arriba va a encontrar otra. Es un patrón muy interesante de reemplazo de especies a lo largo de una gradiente de altitud, y aquí en el Valle de Nagaritza no es la excepción, sucede algo parecido. Entonces yo he puesto aquí el ejemplo del búho, he puesto aquí el ejemplo de estos ponchitos o tororitos, que también está el uno hasta cierta elevación y el otro lo reemplaza encima, y algo similar con el caso de estos dos tucancillos. Y luego vienen las especies endémicas. Claro, aquí yo pierdo un poco con respecto a mis colegas, porque el endemismo de las aves no llega a ese nivel tan absurdo de que en la peña de aquí hay 40 especies endémicas y en la del frente hay otras 40 que son distintas. Por la facilidad de desplazamiento que tienen las aves, ellas, digamos, tranquilamente ocupan toda la región de la cordillera del Cóndor. No hay una especie de ave que sea exclusiva del Valle de Nangaritza. No hay una especie de ave que sea exclusiva solamente del Cerro Plateado, porque tienen una capacidad de dispersión mayor a otros organismos. Aún así, aquí he puesto un conjunto de especies, claro, no son muchas, ¿no? Apenas estas cuatro son endémicas de la región de la cordillera del Cóndor y otras cordilleras subandinas del norte de Perú. Pero no nos confundamos, el hecho de que sean solamente cuatro de las 535 no significa que no sean importantes, de hecho son las más importantes. Porque la conservación de una especie como el paujil que nos mostró en la foto Rodrigo podría estar garantizada en muchas otras áreas protegidas de la cuenca amazónica, por ejemplo en el mismo caso del Parque Nacional Yasuní. Pero la conservación a largo plazo de estas especies solamente está garantizada si se conservan sitios como la cuenca de Nangaritza y otros lugares de la cordillera del Cóndor. Hay otro conjunto de especies endémicas que tienen distribuciones un poquito más amplias. Pero aún así, si uno pone eso en contexto global, es un área de distribución chiquitita. Son especies que están a lo largo de la cordillera andina, del pie de monte andino en la Amazonía, entre el extremo sur de Colombia y el extremo norte de Perú. O sea, si el Ecuador fuera un poquito más grande, serían especies exclusivamente ecuatorianas. 11 de ellas se encuentran en la región del Alto Nangarit o de Nangaritza. Aquí está otra vez el mismo búho que estaba en la imagen anterior, ¿no? Y estas son las especies en realidad, que pensando solamente como ornitólogo, como pajarero, son las prioritarias de conservación en una zona como el Nangaritza. Es verdad que es importante conservar toda la riqueza, pero si uno se pone digamos, si es que me dicen, tenga usted, proteja o conserve o maneje un conjunto de especies, yo voy a enfocarme sobre estas, que si no se protegen en estas zonas pequeñas, tienen más probabilidades de extinción. Hay un montón de especies amenazadas, no solo en el Nangaritza, en todas partes. Ya Felipe nos mostró este frente de deforestación a lo largo del pie de monte amazónico, que es una de las zonas con más altas tasas de deforestación en el país. Alguna vez leí, y probablemente los colegas del ministerio tengan mejor esa información, pero Morona, Santiago, está tal vez entre las 2, 3 o 5 provincias con más altas tasas de deforestación y está en el pie de monte amazónico. No sé cómo es el dato para Zamora Chinchipe, pero probablemente debe ser alto también. Entonces, al menos 27 especies amenazadas globales están en el Valle del Nangaritza, es decir, especies que están en riesgo de extinción total del planeta. Y en el trabajo que estamos haciendo ahora de reevaluación de las especies en el contexto nacional, por lo menos 35 especies amenazadas se encuentran en el Nangaritza. Vale decir que todavía no terminamos, todavía nos falta evaluar como 600 especies más, entonces esta cifra, sin duda alguna, va a crecer. Muchas de las especies, justamente especies como este par de ejemplos que he puesto hoy aquí, este perico de pecho blanco, este frutero de pecho de fuego, como se llame, son especies restringidas al piedemonte amazónico que no esperábamos que se,
encuentre, en especial este caso, no esperábamos que se encuentre en una categoría tan alta de riesgo de extinción. Y un caso que David mencionó hace un ratito y que es quizás uno de los más importantes en términos de conservación, pero también en términos de potencial económico en la zona, es esta tangara de aquí, la tangara de garganta naranja. Lo que le tiene más, lo que es más jodido, y perdonen la palabra, pero no hay otra, para esta especie en el Nangaritsa, es que esta especie no está en los Muranunca, no está arriba. Y por lo menos hasta donde entiendo yo, quizás me equivoco, ojalá me equivoque, la mayoría de esfuerzos de conservación y de posibilidades de conservación se concentran justamente en la parte de arriba, que es donde hay mucho endemismo de anfibios, mucho endemismo de plantas, donde incluso la tierra es menos, no, creo que ni siquiera es apta para agricultura. Entonces, donde hay más potencial de conservación en la zona, no está este pájaro. Este pájaro está abajo, está en el valle. Entonces, si es que uno quiere ver este pájaro, tiene que quedarse en las orquídeas y por ahí buscarle a lo largo de las carreteras. Entonces, la situación de este pájaro en el país es en realidad crítica. No sé si es que está en la reserva de, ¿cómo se llama? Maipú, probablemente sí esté y probablemente sea su bastión para conservación, a menos que la conservación en el Nangaritsa incluya también a las zonas bajas del valle. Y el hecho de que esté críticamente amenazada en el país es bien grave porque la distribución en Perú es chiquitita y es también en una zona con un nivel de deforestación bastante elevado. Ya mismo me va a hacer callar el Trotsky, ya mismo es hora de que me calle. Entonces voy a ir muy breve con respecto a esto, a la importancia ecológica de las aves del Nangaritsa. Uno puede hablar de esto días enteros, ¿no? Que como todos los organismos que están en los biomas, las aves también tienen roles ecológicos muy importantes. Quizás uno de los más importantes es el que conforma este grupo de pájaros que está aquí. Entonces, estos son los datos de los dos sitios que trabajamos nosotros en el año 2007. Y más o menos un 15% de las especies que nosotros encontramos son especies frugívoras, especies que, bueno, está obvio, comen frutas, pero además dispersan las semillas. Y esa es la función importantísima que cumplen pájaros como este. No recuerdo ahorita el dato de cuántas especies puede dispersar un pájaro como este o un paujil como este de acá. Pero más allá de cuántas especies disperse o no disperse, lo importante es que ellos son más o menos, son como los, no los jardineros, sino los agricultores del bosque. Es decir, ellos toman las semillas de un sitio, se las llevan a otro. No son los únicos animales que lo hacen, también lo hacen los murciélagos, los ratones, otros organismos. Pero el rol ecológico de las aves que dispersan semillas para el mantenimiento de los ecosistemas, para el funcionamiento de los ecosistemas y para la restauración de zonas degradadas es sumamente importante. Y bueno, obviamente ambas especies están ahí en la zona. Y luego, ya para cerrar, la importancia económica de las aves del Nangaritsa. Entonces, estos mismos pajaritos que son aquellos que o están restringidos a la cordillera del Cóndor o en el caso de este, están restringidos a las partes bajas de la cordillera del Cóndor, son las aves que en realidad más llaman la atención a los observadores de aves, sobre lo cual ya hablaba también David hace un momento. El Nangaritsa desde más o menos una década atrás está en la ruta de la observación de aves. Pero lo que hacen los pajareros es ir en visitas de uno o dos días quizás, se establecen ahí en el único lodge que había o hay, hacen visitas muy cortas, van a buscar específicamente pájaros como este y se van. Y pese a sus visitas tan cortitas están generando ahorita ya están generando un ingreso, pero están generando sobre todo un potencial de que la zona se convierta, o más bien que el turismo de observación de aves se convierte en una actividad económica fuerte en la zona, que si no logre reemplazar otras, por lo menos complemente otras actividades como el madereo, como el cultivo de naranjilla, como otras cosas que suceden ahí en el Nangaritsa. Porque no es la única. Si es que ahora las visitas al Nangaritsa en los últimos años se han hecho un poquito más largas, porque en una caminata no muy prolongada desde las orquídeas, uno puede observar otro puñadito de especies. Y aunque no crean, el turismo de observación de aves mueve gente. Puede venir un grupo de británicos, de suecos, de holandeses, de estadounidenses, canadienses, hasta Zamora, hasta el Ecuador, hasta Zamora y hasta el Nangaritsa, solo por este puñado de pajaritos. Uno puede pensar, pues, están locos, unos gringos que viajan kilómetros y kilómetros, que gastan muchos dólares por cuatro pájaros, pero es una realidad, y es una realidad que mueve mucho dinero. En un estudio que hicieron en Colombia, estimaron que cada turista, cada aviturista, cada observador de aves, puede gastar hasta $300 diarios en sus giras de observación. Entonces, si es que uno empieza a poner eso en un contexto más
más grande, se pone a hacer números, las posibilidades son importantes. No voy a decir que es la panacea ni que Nangarita se va a salvar por la observación de aves, pero puede ser una actividad que bien manejada, con capacitación, con buen manejo del turismo, con buena infraestructura, genere un complemento a las economías locales. Y bueno, no me voy a meter al tema de amenazas, quizás ya hablaron mis colegas y quizás esto es mejor que lo discutamos, pero son las cosas de siempre, ¿no? La pérdida de hábitat, la cacería y tráfico y las concesiones mineras que conllevan un montón de otras cosas, ¿no? Apertura de caminos, contaminación de ríos, cambio de la dinámica socioeconómica en la zona, etc.